están? Iniciamos nuestro espacio noticiero central aquí por C9N junto al compañero Aníbal Espíndola, edición que corresponde a este día jueves 26 de agosto. Aníbal, ¿cómo estamos? Hola Silvio, un saludo a toda la audiencia del noticiero central. Jornada tranquila, ¿no? Tranquila y muy agradable en cuanto a condición del tiempo. Y parece que mañana va a ser lo mismo, pero creo que el fin de semana ya vamos a picar en punta de vuelta. De vuelta para arriba, sí señor. Bueno, ¿qué pasó hoy en el Parlamento, en el Senado específicamente? Quedó sin quórum finalmente la sesión extra convocada para tratar el eventual voto de censura para José Antonio Ortiz, titular de CONAXAR. Si bien no es vinculante la decisión que vaya a tomar el Senado o cualquier otra Cámara de Diputados, por ejemplo, el gesto político es siempre importante. Claro. Porque el hombre está sospechado de haber cometido múltiples irregularidades al frente de CONAXAR y de haber beneficiado a gente no merecedora de adjudicarse determinados juegos de azar, por ejemplo. Sí, empresas que están adeudando multimillonarios montos al fisco, inclusive. Al fisco y después hacer, por ejemplo, adjudicaciones directas. Sí. Cuando la misma ley que crea y que regula el sistema de juegos de azar en Paraguay establece que todo juego de azar tiene que ser sometido a un concurso público. Y las acusaciones muy, muy duras. Muy duras. De sectores bien definidos también. Sí, señor. Se hablaba de que se tenía ahí 29 votos prácticamente. Sí. Y faltaba un voto, pero se dieron algunas ausencias también llamativas. Entonces los que apoyaban el voto de censura optaron por dejar sin quórum, ¿verdad? Sin quórum. Así fue. Y probablemente el lunes, al decir el propio presidente del Congreso, Óscar Salomón, el lunes va a plantear en mesa directiva la fijación de una nueva fecha para la sesión extraordinaria y tratar nuevamente este tema. Sí, entonces quedó, se aplazó alguna posición política, como decía, respecto al tema CONAXAR, concretamente la situación del titular de esta repartición, porque es un consejo finalmente. La otra noticia, sí. Estoy leyendo uno de los portales, Silvio. Solo el 0,06% de vacunados reportó efectos secundarios. Ah, respecto a COVID-19, el portal de la vacuna. Sí. Y realmente, a ver, de las 3.278.382 dosis anti-COVID administradas, estamos hablando de un número interesante. Esa es la suma ya total de primera y segunda dosis. Sí, efectivamente. Existen unos 244 casos que se encuentran en investigación, de acuerdo a un informe del PAI, el Programa Ampliado de Inmunización. Hoy también prosiguió segunda dosis con AstraZeneca. Hoy, para aquellos que se vacunaron hasta el 30 de junio. Sí. Y mañana se ha completado. Hoy mañana. Sí, señor. Y lo otro, sí. La detención de dos personas que estarían relacionadas con aquel decomiso de 3.400 kilos de cocaína. ¿Recuerdan ustedes? En un depósito de Fernando de la Mora. Bueno, dos personas, dos abogados, y ahora dicen que estos profesionales, que los detenidos hoy, serían los que verdaderamente, digamos, tienen mayor poder de decisión en la estructura. Sí, estamos hablando, de hecho, de una detención que se dio en Ciudad Capital y otra captura en Ciudad del Ciudad Este. Entiendo que el de Ciudad del Este incluso es un abogado. Los dos son abogados. Los dos son abogados, sí. A uno le llaman el abuelo. Ajá, y al otro el gordo. El gordo, sí. Y comparecieron esta tarde ante la Fiscalía Antidrogas. Entiendo que se abstuvieron. Sí. Ante la fiscal que fue designada para interinar en esta diligencia, al menos Elba Cáceres. Sí, Elba Cáceres. Pero le estaba tomando la declaración porque el titular, digamos, Eduardo Roy, estaba acompañando a... Estaba rindiendo. Ante Gafilat. Sí. Porque bueno, hoy le corresponde también a la Fiscalía, una de las instituciones al menos. Hoy el Senado aprobó un proyecto instando al Ejecutivo a declarar emergencia nacional a consecuencia de los incendios. Y en este sentido tenemos que decir, por ejemplo, que la lluvia... Ya cayó hizo lo suyo, por suerte. Cayó una importante lluvia en la zona del Parque Nacional Cerro Corá, como así también en la zona del Chaco, del Alto Paraguay. Y se han sofocado, señalan, los últimos focos de incendio que se habían reportado en la zona del Parque Nacional Cerro Corá. Sí, señor. Bueno, y del ámbito internacional, sin dudas, extrema tensión y preocupación nuevamente
en Kabul, la capital de Afganistán, controlada por los talibanes. ¿Cuántos muertos ya, Silvio? Al menos 60 muertos, dice el último reporte que estamos teniendo. Dos atentados suicidas. Dos atentados suicidas que se perpetraron en la puerta de un hotel cercano y en distintas entradas de la terminal aérea, por la que miles de afganos intentan huir del país tras la toma del poder por los talibanes. Por lo menos 12 militares estadounidenses murieron en estos incidentes. El gobierno de Joe Biden anunció represalias contra esta rama del Estado Islámico. O sea, no fueron los talibanes, ¿verdad? No. ISIS-K. ISIS-K. Sí. O sea, ISIS-Kabul sería. ISIS-Kabul sería. Y esto genera una situación de extrema tensión. De hecho, estas horas que se vienen y este fin de semana inclusive, hay que estar muy pendientes de lo que pueda registrarse. Lastimosamente hay que hablar en esos términos en la capital de Afganistán. Bueno, decíamos, una jornada relativamente tranquila. Sí. ¿Cómo se presenta el tiempo? Hablamos de la condición del tiempo en nuestra ciudad capital, su área metropolitana, Gran Asunción, a estas horas 21 grados con 8 décimas la temperatura, muy, muy agradable, 47 el porcentaje de la humedad en el ambiente, viento de dirección sur, sureste a 11 kilómetros en la hora. A la noche irá de fresco a frío, cielo escasamente nublado, vientos del sureste, igualmente en horas de la madrugada va a ir bajando la temperatura entre 16 a 12 y de 12 a 10 respectivamente. Para los próximos días y a las puertas de un fin de semana, mañana viernes se pronostica, decíamos, una mínima de 10 grados, así que tendríamos frío al amanecer, luego ya cálido por la tarde con cielo nublado a parcialmente nublado, una máxima estimada en 24 grados. El sábado la mínima estimada 13, la máxima 26, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste luego variables. El día domingo 29, 17 de mínima, 28 la máxima estimada, fresco a cálido también. Vientos variables luego del sureste. El lunes 30 de agosto, nos vamos a ir hoy, este octavo mes del año. Fresco al amanecer, luego caluroso ya por la tarde. Cielo parcialmente nublado, vientos rotando al noreste para el lunes. Por eso, la máxima estimada ya 29 grados. Tabla de cotizaciones, el dólar en la compra 6.840, en la venta 6.890 guaraníes. El euro en la compra 8.000, en la venta 8.380. El peso argentino se mantiene 33 guaraníes en la compra, en la venta 43. El real en la compra 1.260, en la venta 1.320 guaraníes. Decíamos que durante la sesión ordinaria de hoy, en este caso, la Cámara de Senadores sancionó este proyecto de declaración que insta a decretar estado de emergencia nacional en todo el territorio nacional como consecuencia de los recientes incendios. La propuesta presentada por Abel González tiene como principal finalidad encomendar al Poder Ejecutivo que pueda tomar acciones necesarias y más efectivas de manera urgente para combatir los múltiples incendios forestales que se producen a nivel país. Por supuesto, mirando también el próximo verano y la posibilidad y el temor de que nuevamente aparezcan nuevos focos de incendio. Y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió designar a uno de sus miembros, en este caso al doctor Luis María Benítez Riera, como sustituto de la fallecida ministra Gladys Varela de Módica en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El Consejo de la Magistratura, la semana pasada, hay que recordar, también inició el llamado para cubrir la vacancia dejada por la doctora Varela de Módica, y según los plazos que se tiene que cumplir para diciembre, o sea, en realidad para la primera quincena de noviembre, según admitió hoy el propio Óscar Pacielo, presidente del Consejo de la Magistratura, se pretende tener la terna de candidatos para completar la máxima instancia judicial con sus 9 miembros. Requisa de armas, drogas y otros elementos en una penitenciaría.
en una inspección sorpresiva realizada en el Centro de Rehabilitación Social Cerezo, en la zona de Cambiretá, Itapúa, en el pabellón destinado a miembros del grupo criminal brasileño Primer Comando Capital. Requisaron drogas, armas, bebidas alcohólicas y también teléfonos celulares. Recordamos también que la semana pasada un miembro de esta agrupación criminal falleció de una sobredosis de drogas y ahora se hizo una requisa encontrándose numerosos moñitos de crack, armas blancas, teléfonos celulares, decíamos, cuadernos con registros, un martillo, bebidas alcohólicas también de fabricación casera. Todos los internos que estaban en ese sector fueron trasladados al patio del penal mientras se realizaba el procedimiento. ¿Recuerdan ustedes el caso que ocurrió en Mingaguazú cuando un grupo de policías ingresó a una casa sin acompañamiento fiscal, sin ninguna orden judicial? Bueno, el Ministerio Público formuló imputación contra 9 efectivos policiales de la Comisaría Octava de Mingaguazú por los hechos punibles de coacción, robo agravado y apropiación. Recuerdan que según el dueño, los dueños de casa, los policías se habrían alzado también con dinero en efectivo, unos 80 millones de guaraníes. Sí, señor. Bueno, de acuerdo a la denuncia, los agentes acudieron el 18 de agosto pasado para verificar la denuncia de una vecina sobre un caso de supuesta polución sonora y terminaron ingresando a la vivienda de los denunciados sin ninguna orden judicial. Los propietarios denunciaron que fueron despojados de dinero en efectivo. Los imputados son Líder Martínez, Damián Sanabria, Pedro Duarte, Carlino Aquino, Ignacio Amarilla, Eligio Vera, José Echeverría, Ignacio Vera y el jefe de la comisaría, estamos hablando del comisario principal, Juan López. Canasta de desayuno, pero con drogas. Se procedió a la apertura de un paquete procedente de California, Estados Unidos, que tenía como destino final Ciudad del Este, Alto Paraná. Se trata de una especie de canasta de desayuno con varios productos, como galletitas, caramelos, café. La apertura se realizó en la oficina del juez Gustavo Amarilla, ante el fiscal también Isaac Ferreira. En el interior de los paquetes de galletitas hallaron un total de 2 kilos con 146 gramos de hachís o marihuana en cera, por un valor aproximado de $9,000 americanos. Y la ex titular de Petropar, Patricia Zamudio, y su esposo, José Costa Perdomo, lograron evitar la audiencia preliminar al plantear una reposición y de esa manera el juez penal de garantías, Julián López, tuvo que suspender la diligencia. Los abogados de la pareja presentaron una reposición contra la convocatoria de la audiencia y pidieron que la misma se lleve a cabo por medios telemáticos. El magistrado López deberá resolver tal incidente, pero mientras tanto dio inicio la preliminar para los demás acusados, quienes son Félix Chávez, Roberto Luis Cabrera, Miguel Darío Cáceres y Freddy Careaga, por el hecho de lesión de confianza. Tenemos que hablar también y dar seguimiento al terrible caso que tiene como víctima a una menor de 14 años de edad, víctima de prostitución. La mujer sindicada de prostituir a esta niña preadolescente y que como consecuencia incluso la menor sufrió el aborto de su embarazo, se presentó hoy ante la fiscalía que investiga la causa para ponerse a disposición del Ministerio Público. Obviamos su nombre, por de pronto es una vecina del lugar, esto en la zona de San José de los Arroyos. Fue señalada por la víctima como la responsable de los hechos. La fiscal a quien lleva el caso, Lourdes Soto, manifestó que la mujer negó rotundamente las acusaciones de la criatura, de la niña, y dejó su teléfono celular para que se someta a peritaje. El hecho, reiteramos, ocurrió en San José de los Arroyos y la hermanita de 11 años también habría sido víctima de abuso sexual.
Hay cambios en una de las direcciones, en una de las dependencias del Ministerio de Salud Pública. El doctor Gustavo Chamorro Cortesi asumió como director interino del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, SENEPA. El doctor Chamorro reemplazará en el cargo al doctor Hernán Diosnel Rodríguez, quien pasará a cumplir otras funciones. Cabe resaltar que el doctor Chamorro tiene una amplia trayectoria a nivel de salud pública, es docente, cuenta con numerosas investigaciones publicadas en revistas científicas. Igualmente formó parte de la elaboración de guías y materiales variados, entre otros logros. Reiteramos este grave hecho que involucra a efectivos policiales en la zona del Alto Paraná. Es otro el tema, sí, efectivamente. El Ministerio Público entonces formuló imputación, dice acá, contra 9 efectivos policiales de la comisaría de Mingaguazú. Es el tema que ya vamos a ampliar enseguida, porque también fueron imputados policías por muerte que se registró en una comisaría en la zona de San Estanislao. Se tuvo una denuncia por violencia familiar el día jueves. Tomaron en intervención agentes de turno de esa comisaría y el mismo fue trasladado hasta la comisaría de Bacajú. Al día siguiente se apersonó la señora del detenido en ese momento, del aprendido, mejor dicho, ¿verdad? Y según manifestaciones de ella, le encontró en un estado no tan saludable, entonces donde le pide al oficial para poder retirarlo y lo llevan hasta la casa. En ese instante ellos también hacen la denuncia por lesión, ¿verdad? Porque en teoría para ellos constataron de que fue agredido por alguna persona, ¿verdad? Entonces hacen su denuncia por lesión. Como la lesión está tipificado como acción penal privada, entonces nosotros no es que dejamos, sino que se dio ingreso ese lunes en Fiscalía de San Estanislao y toca mi unidad fiscal, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a hacer los primeros procedimientos para hacer los elementos de prueba, los elementos de sospecha, ya el día de ayer recibimos la noticia de que esta persona había fallecido. En ese mismo momento se hacen todos los procedimientos de rigor, ¿verdad? Todas las comunicaciones, ya sea al hospital distrital, al hospital del trauma. Hoy mismo nos constituimos hasta el lugar, como ustedes ya saben, ¿verdad? Hasta la comisaría de Bacajú. En ese momento retiramos los cuadernos de denuncia, así como también los cuadernos de informe que suelen tener los policías para poder contratar con las versiones que vamos recolectando, ¿verdad? ¿Hay un informe policial acerca de la detención de esta persona? Hasta ahora, al menos, yo no tengo nada arrimado dentro de mi carpeta. Hasta ahora yo no tengo nada, dice el fiscal Rolando Ortega a Silvia, acerca de la detención de esta persona en Santaní, en la colonia Bacajú, de parte de personal de la subcomisaría 22. Después, horas después de su detención, termina falleciendo el hombre, producto de una aparente brutal golpiza. Sí, Pedro Enciso, 45 años, aparentemente fue víctima de una brutal tortura en esta repartición policial, según denunciaron desde un principio, de hecho, sus allegados. El que interviene, el fiscal Rolando Ortega, imputó a 2 agentes policiales que se encontraban de guardia, quienes también ya se encuentran detenidos por este grave episodio. Y qué pena por la policía, porque fíjate, en Santaní, en una de las subcomisarías, 2 policías imputados, presumidos por homicidio doloso. Sí. Y en Mingaguazú, 9 policías, incluyendo el jefe de la comisaría, también imputados por robo. Sí, robo y otros hechos punibles, claro, por un procedimiento plagado de irregularidades. Sí, pero, digo, Silvio, esta clase... Menos mal que había circuito una vez más. ¿Verdad? Sí. Probablemente ellos no se percataban. La versión de los policías contra la versión de los afectados. Pero una vergüenza, o sea, es tan básico lo que hicieron. O sea, no podés entrar a una casa en una propiedad privada sin orden judicial. Claro que después intentaron alegar una suerte de... persecución. Estaban en persecución. No, pero... Pero
se pasearon por toda la casa. ¿Qué? Revolvieron toda la casa. Qué persecución, increíble. Bueno. Pero vamos a hablar de Conaxar. Sí. Decíamos al inicio de nuestro informativo que finalmente quedó sin quórum en la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores. Que se convocó para ese efecto, ¿verdad? Para ese efecto, para tratar el proyecto de resolución que considera insatisfactoria las respuestas del señor José Antonio Ortiz, titular de Conaxar, en su interpelación del mes de julio pasado. Fíjense ustedes, y podemos mostrar acá en el video, Bolívar, quiénes fueron los ausentes. Sí. Para saber un poquito. A ver, ausentes, Juan Afara. Sí. Enrique Usarquis. Después, Amado Florentín. O sea, de la línea oficialista, digamos. Sí. ¿Quiénes ausentaron? Juan Afara. Rodolfo Friedman. Sí. Después, ¿quiénes más? Usarquis, ya dijimos. A ver. No, pero la línea oficialista de los Colorados. Ya. Porque supuestamente es la línea oficialista la que le salvó. Uh-huh. Después, ¿quién es más? Derlis Osorio, Colorado también. Blanca Ovelar, Silvio Ovelar. Sí. Porque Silvio Ovelar hoy se publicaba en los diarios que él dijo que hay votos y que se va a votar por la censura para este señor. Sin embargo, se ausentó el hombre. Y mira, Enrique Herrera también estuvo ausente. Sí. ¿Viste? Y sí, estamos hablando solamente de Colorado. Uh-huh. Ahí está. 26, 28. 28 y 17 ausentes. Uh-huh. Ahora me llama la ausencia de Pedro Santa Cruz y de Desiree Masi. Uh-huh. Y algunos liberales también, ¿verdad? Pero fíjate. Sí, sí. Pero fíjate, Silvio, que con los votos colorados, si sí, vamos a basarnos en lo que decía Silvio Ovelar, los Ovelar, Blanca y Silvio, más Rodolfo Friedman, habían los 30 votos. Claro. Necesarios para votar por la censura. Y hubo, reiteramos nuevamente, acusaciones muy fuertes. Muy fuertes, durísimas. Sí, de parte de Blas Llano, como así también de Enrique Baqueta. Es que cuando la CONAXAR la adjudicó a TDP S.A., la quiniela, realmente esta empresa le debe al fisco. Le debe al fisco porque no cumplió con cuestiones importantes como lo que correspondería a la ley 431/73, que son cuestiones relacionadas con los excombatientes de la guerra del Chaco. Nunca cumplió con ese cometido y ellos siempre negaron de que eran agentes retentores. Plantearon una acción de inconstitucionalidad, la Corte les rechazó y nunca tuvieron una medida. Pero lo mismo la CONAXAR hizo lugar a la nueva concesión de la quiniela para esta empresa. Nunca cumplió la empresa con los cánones. Tampoco nunca estuvo conectada a la red. Entonces nunca la CONAXAR pudo saber exactamente lo que le debe de cobrar de cánones y también los premios no pagados. También nunca se hizo el pago a los excombatientes. Entonces, presidente, con respecto a esta cuestión, quedó muy notoria y obvia que la licitación fue amañada. Fue amañada y se le concedió de nuevo a una empresa que estaba en deuda con el fisco. Necesitamos 30 votos para emitir nuestro voto de censura. Y está claro que hay un sector minoritario de este Senado que no quiere que eso ocurra. Vaya uno a saber por qué. Yo no me quiero prestar a esta farsa porque sería sencillamente blanquearlo a este hijo de corrupto, que ni siquiera es capaz de cumplir con los ya escasísimos combatientes de la guerra del Chaco que siguen viviendo, gracias a Dios. Y entonces creo que para ser coherente con mi posición, lo que corresponde es que yo me retire de esta sesión y solicito que mi bancada, la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico, lo haga de la misma manera.
reitero, para no blanquear una situación en la cual algunos pocos están interesados en hacer. No me voy a prestar a este juego, que por lo menos esa espada de Damocles quede colgando sobre su cabeza, y esperemos que algunos colegas senadores puedan reflexionar. Bueno, ahí está. Y a partir de ese momento empezaron a retirarse todas las bancadas, sí, incluyendo a los colorados también, ¿verdad? Y quedó sin cordón la sesión. Y después hubo una especie de... ¿Cruces verbal, otra vez? Cruces entre Juan Carlos Galaverna, Lilian Samaniego. Sí. No tenemos eso, Iván. Cuando Galaverna le dice que José Ortiz, este estaferro de Óscar Salomón, que es usted estaferro. Por ejemplo. Sí. Y que están maniobrando para salvarlo y también apuntaba a Lilian Samaniego. Sí. Vamos a escuchar esa parte. ¿Qué decían acá? Y felicito por otro lado la presentación que hicieron los colegas, disculpen que los mencione, Enrique Baqueta, Esperanza Martínez y el colega Jorge Querey ayer en el Ministerio Público. Yo creo que ese es el camino. Esto de ninguna manera puede quedar así. Independientemente, reitero, que algunos colegas quieran prestarse para blanquearlo. Gracias, presidente, y me retiro con todo respeto de esta sesión. Gracias, senador. También me voy a retirar, presidente. Pido ya no me obliga a confirmar el quórum porque estamos... Presidente, yo también me retiro para que... Gracias, senadora Poril. Ahora vamos a... retiro, presidente. También me retiro. Me retiro. Felicitando al presidente por el éxito parcial de su gestión de salvar a su testaferro de la CONASAR. También, presidente. La bancada patria querida. También me retiro. Nos retiramos, presidente. Se rompió el quórum. No sería evidencia muchas cosas, pero bueno, adelante. Se rompió el quórum, queda levantado. Evidencia la complicidad de gente como Lilian Samaniego con el presidente de la Cámara. Se evidencia la complicidad de Lilian Samaniego con el presidente de la Cámara. Porque Lilian Samaniego antes le dijo, se están evidenciando muchas cosas. Sí, y Calés cerraba de esa manera su intervención y apagó cámara y micrófono. No, después siguió un poquito más. Ajá. Los Samaniego que no ocupan, por supuesto, irónicamente, claro, los Samaniego que no ocupan luego ningún cargo en, el, en instituciones del Estado. No, de todo se dijeron realmente. Y vamos a ver cuándo se vuelve, según dijo a tratar este asunto. Óscar Salomón, el lunes en comisión directiva, mesa directiva, va a plantear que se fije nuevamente una fecha para tratar este mismo tema. Vamos a ver qué resuelven el lunes en mesa directiva entonces, pero se le consultaba a Óscar Salomón acerca de la acusación de Juan Carlos Galaverna en su contra, de que José Arturo... Habló de su edad, me parece, ¿eh? Y dijo... Y bueno, es comprensible, el senador, el compañero Galaverna ya está, es un hombre ya de edad y es un poco irascible y ya no le soporta a nadie, se discute, y agravia cualquiera. Orlando, entendé, y nervioso para Ima al hombre. Y nervioso para Ima, o sea, ya y yedama, y hay que comprenderlo. Más o menos ese fue el mensaje de Óscar Salomón. Bueno, después de esto, marcamos los títulos y ya venimos. Operativo Cali 2. Detenidos no declararon. Bruno Ciancio y Alberto Martínez, los detenidos tras allanamientos en Asunción y Ciudad del Este, se abstuvieron de declarar ante la Fiscalía Antinarcóticos. Los fiscales Eduardo Roig y Manuel Rojas llevan adelante el caso que tendría directa relación con la incautación de 3.418 kilos de cocaína el mes pasado. Tarcidio se abstuvo de declarar. Tarcidio Cáceres, sospechoso de participar del crimen del mecánico, se presentó ante el Ministerio Público y se abstuvo de declarar. El fiscal de la causa, abogado Julio Ortiz, lo imputó por instigación, robo agravado y homicidio doloso. El detenido falleció en una celda. En Santaní, un hombre supuestamente fue torturado por policías. Días después falleció. El fiscal Rolando Ortega imputó a los uniformados y ordenó la detención de los mismos. Hallan cadáver de un hombre en Ipané. Dos heridas de bala registra el cadáver encontrado en una zona despoblada de Ipané. Familiares confirmaron que se trata de Edgar Cardoso Salgueiro, quien salió de su vivienda el pasado martes. El cuerpo será derivado a la morgue judicial para la autopsia. Asesinato en Miami. A plena luz del día, mientras una joven familia cenaba en un restaurante, un hombre de 22 años se acercó a la mesa y disparó, matando al padre de familia mientras este intentaba proteger a su bebé de un año.
Copa Paraguay, cierre de primera fase. Los 32avos de final de la Copa Paraguay llega a su final este jueves en el Estadio Luis Salinas de Itagua, con dos partidos. En el primer turno estarán jugando Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar versus Deportivo Pinoza, mientras que en el segundo, 12 de octubre, enfrentará Atlético Mil Palos. Bueno, hablamos del plano deportivo sanitario. Sí, señor, porque ustedes ya habrán visto que en el decreto que se dio a conocer el martes, pero que empezó a regir desde ayer, ya se establece el retorno del público a las canchas, hasta un 20% de la capacidad de cada estadio. Sí, de cada sector, que equivale también a la misma... La misma cuestión. Bueno, este es el comunicado de la APF. Por ejemplo, Secretaría de Deporte, ¿verdad? Secretaría de Deporte. Sí. Autoridad. Esta es una reunión así, dice, la Secretaría de Deportes y la APF trabajan en la habilitación de una plataforma digital de registro del hincha seguro, que estará habilitada desde la tarde de este jueves. Ya está habilitada la plataforma, enseguida le mostramos cómo funciona. Ah, ya está. Sí. En la plataforma, los hinchas que deseen volver a las canchas y ya cuenten con el ciclo de vacunación completo, deberán registrarse y generar su carnet de hincha seguro, lo que les habilitará para poder comprar o canjear sus entradas. Los 5 equipos que llevan adelante la localía tendrán la responsabilidad de la venta y o canje de entradas, así como también el control del acceso al público de acuerdo a la disponibilidad logística con la que cuente el club para cumplir el protocolo. Ojo, menores de edad, no. No está permitido. No está permitido. ¿Tenés la plataforma? ¿Y esa burbuja dirigencial o bomba? Esto desde siempre existió. 60 personas. 60 personas, sí. Por equipo. Por equipo. Vamos a la plataforma. Ahí está. A ver. Sí. Volvé a las canchas, dice, como hincha seguro, si ya cumpliste tu ciclo de vacunación, 2 dosis, o en caso de monodosis, regístrate en la plataforma y genera tu carnet digital del hincha seguro para ingresar a los estadios. Bueno. Vamos ahí a ingresar, está. Ahí está. Sí. Ahí son los pasos, ¿verdad? Que... Ahí está, carné verde. Ajá. Dosis completa. Carné verde también en el caso de monodosis. ¿Yikimina, ñotante? Sí, sería bueno, ¿por qué no? Pero esto ya es para este fecha, sí, fecha 7. Ojo, después les explicamos. Ajá. Porque para esta. Séptima fecha, sí. Sábado y domingo, sí. Solamente podrán ir los que tienen doble dosis. Ajá. O sea, el esquema completo. Ya. O sea, los que recibieron doble dosis o los que se aplicaron la monodosis, que es la Janssen. Uh-huh. ¿Vas a ya tener doble dosis? Cargar nomás ya tu número de cero. Nomás ya mi documento ahí. Hacerlo en privado ahí. Poné ya el mío. Va a esperar tanto. Sí, todo el mundo tiene ese documento. Pues no me está. 1.731.860. ¿Un millón? No. No, 1.731. 860. A mí me parece ya grande contribuyente aparece en la cita. Nombre: Aníbal Agustín Espínola Jiménez. Después... De Azerbaiyán. Ah, no, Paraguay. Next. Next. Siguiente. Ya. Yeah. ¿Ah, oui? No funciona, pero... No, es cierto, no estará colapsado. Ya, no, pues, y si ponemos completos, Aníbal Agustín. Agustín. ¿Sí? ¿Después? Mi santo, ahora el sábado. Ah, sí. O pi para fiesta. Jiménez. Después, ¿dónde recibiste la vacuna contra Paraguay. El COVID? Paraguay. ¿Ya está predeterminada ahí? Mira, ahí está. Ahí te faltaba completar, pues. ¿Viste? El nombre completo tiene que ser. Completito, ¿eh? Sí, después... ¿Tu número de celular? 85. Total, este número tiene todo el mundo. Sí. Y confirma. Ya vas a tener tu carnet. Sí, mi carnet verde, sí. Sí. 025. ¿Ya podía verle a tu club? Sí, este sábado. Por ejemplo. No, pero este yo voy a ir a comprar la entrada.
Sí. 22-04-1973. Dirección particular. O sea, voy a llamar a mi casa, yo nunca recuerdo la... Mariscal Estigarribia 130, casi Capitán Medina. ¿Cómo es? Mariscal López. Mariscal Estigarribia. Ah, Estigarribia. 130, casi Capitán Medina. O al revés. No, igual, ahí te va... Te va a corregir, ¿no? Sí, no, no puedo. Capitán Medina. Medina. Yo no sé si... Estamos generando el carnet de departamento central. Central. Sí. Ahí está central, debajo. Ya. Entre ahí está. Limpio. Ya. ¿Solo Asunción? Va, pepe. Ah, tenés que subir tu foto de tu documento de identidad. Dino, ya. Para que te genere después el código QR. Y está muy bien, Silvio. Sí. Está muy bien. Después... La foto de tu certificado de vacunación. ¿Sí? Y ahí envías. Ahí envías. Está interesante. Está interesante. Entonces, ese es el paso a seguir. Sí. Bueno, no voy a tener todavía mi carnet. Uh-huh. Bueno. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto, Silvio? Una vez que uno complete todo esto, le va a llegar un código QR. A su teléfono. Uh-huh. Con ese código QR, en mi caso, por ejemplo, me voy a ir, que Cerro juega de local este sábado, sí. Me voy a ir con mi teléfono, con mi código QR a la ventanilla del Club Cerro Porteño, porque quiero ir al partido de Cerro uh-huh. Porteño, y ahí ellos van a verificar, porque esta plataforma está vinculada al banco de datos de salud pública. Bueno, este código QR que me sale acá, le entregaré al cajero, a la persona que esté ahí vendiendo o canjeando las entradas, para que me entregue. Este sistema va a funcionar para esta fecha. Ya. Yeah. Solamente los que completaron el esquema de doble dosis o la monodosis, que es la Janssen. Uh-huh. Pero, bueno, a posteriori. Los que todavía no completaron el esquema vacunatorio o ni siquiera recibieron la primera dosis, uh-huh, podrán registrarse aquí también. Pero no tendrán una carta verde. Carta verde los que ya completaron el esquema. Carta naranja los que aún no completaron o aún no se vacunaron. ¿Y igual pueden entrar? Van a entrar, pero 24 horas antes del partido. Tendrán que hacerse una prueba de antígeno. Ah. Antígeno, que es más barata que la prueba de PCR. Sí. Está 150.000, más baratito. Mm-hmm. Puede superar también 200.000. Bueno, prueba de antígeno. Con ese resultado del laboratorial, tendrá que ir a la ventanilla de su club o del que va a jugar de local. Y exhibir también. Y mostrar eso y se le da la entrada. Mm-hmm. O sea, pero ojo. Tenés que pagar tu prueba de antígeno y tenés que comprar tu entrada. Y sí, y tenés que... Después todo lo que implica el traslado... Sí, fíjate, de José la cancha. Prueba de antígeno, 150.000. Y se te antoja entrar, que es la comodidad... Nah. Preferencia. Por ejemplo. 100.000. Te va a salir 250.000 ir a la cancha. Pero perdón, de equipos a... Me opié, Jeusema la Cipa. Sí, no, allá. Bueno, pero no creo que haya vendedores, no creo que haya vendedores. En los alrededores, yo pienso que igual van a estar por ahí, sí. Seguramente. Y así va a funcionar. Bueno, y esperemos. Y por supuesto, van a haber funcionarios de salud y de la Secretaría monitoreando que se cumpla justamente el distanciamiento de 1.5 metros en las canchas y que todos tengamos con tapabocas. ¿Y dentro del estadio también con tapabocas permanentes? Y presumo que sí. Ajá. Ok. Así será entonces, ¿eh? Uh-huh. Interesante. Sí. Bueno, ayer a la tarde cambiamos de tema. Volvemos a hablar del trágico final que tuvo este mecánico en la zona del barrio Calle y en San Lorenzo el miércoles de la semana pasada. Este hombre que fue detenido... aparece como presunto instigador del hecho. Se planificó como una especie de robo agravado, pero terminó en feroz homicidio realmente. Él compareció hoy ante la fiscalía, se abstuvo
de declarar Tarcidio Daniel Cáceres, es un sexagenario vecino de la víctima, para quien también se va a requerir prisión preventiva, la imputación por instigación en robo agravado y homicidio doloso. Dijo Luis Galeano que el negro, dice Cuaja el aboquero roga, que viene a ser en prestada síntesis en castellano, esta es la casa del que habló, el que nos instigó o el que nos contrató o el que nos dio la precisa. Dice que agarra su teléfono celular, el negro, y hace una llamada y le indica a la persona a quien le llama, para que vaya a ver si la víctima murió o no. La primera persona que se acerca es el hoy imputado, porque le acabo ya de imputarle por instigación por ambos hechos punibles, tanto el de robo agravado como el de homicidio doloso. O sea, estuvo a declarar. Esos detalles entonces se condicen con lo que manifestó Luis Galeano y con el circuito cerrado. Bueno, y queda por lograr la captura de Bernardo Soria, que aparece... alias Misiito. Sí, directamente involucrado en ese feroz apuñalamiento que sufrió la víctima. Y el tal negro. Y el tal negro, cuya identidad ya maneja la policía, ya tiene, pero que por cuestiones de investigación justamente no se da a conocer aún de manera pública y oficial. Vamos a escuchar lo que decía la abogada Alicia Luzco, quien representa a la familia de la víctima fatal. Entre otras cosas, recordaban que era este señor el que mantenía a toda la familia, el que la ayudaba. Por supuesto, piden que se haga justicia. Pedimos a entregar varios vehículos de los propietarios que venían con sus documentaciones. Habían algunos que ya estaban reparados, otros que llevaron a remolque. Y así como ves, todo está así. Quedó sin tocarse nada. Ahora vamos a proceder a limpiar. Y la verdad que también quiero destacar la labor muy especializada de la gente de investigaciones, que están haciendo un trabajo impecable para lograr dar con los verdaderos responsables de este cruel asesinato. Y en nombre también de mi familia, porque somos familias también de Miguel, le digo a esa gente que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para saber realmente lo que sucedió. Una persona honesta, trabajadora, sacrificada, no puede terminar así. Debe haber justicia. Todo esto es inversión de 24 años de trabajo que él llevó muy en forma honesta, honrada y sacrificada para poder conseguir todo y tener su propio taller, porque anteriormente él era empleado de otro taller y hace 2 años aproximadamente pudo cumplir su sueño de abrir su taller propio. En 2019 él había cobrado una indemnización y adquirió todo esto. Inclusive tenemos todas las facturas legales que él pagó porque tenía su sistema contable impecable. Al día con sus impuestos, estuve hablando con la contadora que le llevaba toda la administración. Impecable su administración y la verdad que no sé de dónde habrán quitado esa versión de que había tanta suma de dinero que nunca él manejó. Ni un dinero en efectivo. Todo es inversión y lo que él tenía es ganas de trabajar y ganas de salir adelante. Y eso es lo que le coartaron. La verdad que lo más preciado le robaron la vida. Bueno, tenemos tiempo ahora para investigar realmente cuál es el motivo, qué es lo que sucedió. Y vamos a hacer eso. Vamos a ponernos vamos a poner todo nuestro empeño para lograr descubrir qué es lo que pasó y saber y darle también un descanso a él y a sus familiares también. Y nos vamos a acompañar a la gente fiscal que muy bien se portó con todas las investigaciones. La verdad que con recursos propios ellos han realizado un trabajo impecable y le vamos a estar apoyando en todo. La cantidad de gente que vino a hablar bien de él, venían patrulleros, o sea, gente a retirar patrulleras que nos decían de que él hacía ese trabajo sin cobrarle un guaraní. Venían gente del cuerpo de bomberos también, que él siempre fue solidario. Muy solidario. Y también vecinos, porque él tiene, hay una comunidad de Fram, de Itapúa, que está viviendo acá por la zona. Y ellos siempre se ayudaban,
personas que inclusive le cocinaban, porque como él estaba solo y estaba con mucho trabajo, ellos le acercaban la comida y así. Era como una comunidad y una familia. Conversé con su mamá y me dijo, yo no vi nada, no quiero ver nada. Entonces así también le dejamos a ella tranquila, sin ver nada. Solamente le dimos el apoyo correspondiente y le dijimos que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. En realidad él estaba siempre solo, no tenía, nosotros siempre le decíamos, Miguel, ¿cuándo vas a tener? Él nos decía, no, es problema, porque siempre quiere venir, te quiere, yo tengo trabajo, porque inclusive trabajaba domingo, trabajaba sábado, entonces siempre tenía, porque vinieron acá a manifestarnos, conocidas, amigas que venían y ponerle cenaban con él y esas cuestiones, pero así una pareja estable que vivía con él no tenía. Sinceramente un hombre muy, muy querido, sí. Un profesional también de primer nivel y muy ordenado también en su vida privada, en su vida profesional, hasta en su registro contable, Daniel. Sí, muy ordenado, ¿eh? Sí. Muy metódico. Así mismo. Bueno, cambiamos de tema, información de último momento. Fiscalía acusa y solicita juicio oral y público. Para el capitán Rubén Valdés, la Fiscalía formuló en la tarde de este jueves acusación y solicitó juicio oral para el capitán Rubén Valdés, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, por los hechos punibles de lesión del derecho a la comunicación y coacción. Tiene que ver con esas denuncias que en su momento lo había llevado incluso a su detención. La agente María Estefanía González, de la Unidad Penal número 9, formuló esta acusación contra Rubén Valdés. Solicita la realización de la audiencia preliminar y que el caso sea resuelto por un tribunal de sentencia. Valdés fue pareja sentimental de una mujer a quien tomaba fotografías desnuda y grababa los actos sexuales sin consentimiento de la misma, y mucho menos sin que ella se percatara. Estos hechos que datan del año 2014, fecha en que comenzó la relación, de acuerdo a lo que se está publicando ya también y que compartimos con ustedes. Diego. Bueno, tenemos que hablar de estos operativos desarrollados en el Alto Paraná y también aquí en Asunción. Tiene que ver este caso con los allanamientos realizados hoy a tempranas horas en el Alto Paraná y en nuestra ciudad capital, como derivación de esta mega incautación de cocaína en este depósito en Fernando de la Mora. En aquella ocasión, y estamos viendo imágenes, habían incautado 3.415 kilos de cocaína que estaban mimetizados en bolsas de azúcar. Los detenidos hoy: Bruno Vicente Ciencio Amarilla, 63 años, quien fue arrestado en su residencia del barrio Jara, aquí en Asunción, y Alberto Juan Julián Martínez Romero, 41 años, quien fue detenido en el barrio San José de Ciudad del Este. Ambos, repetimos, cayeron en operativos simultáneos que fueron ejecutados esta madrugada por policías antidrogas del CIU. Y son señalados como parte más que importante de esta organización que remesaba cocaína al exterior, porque decía, por ejemplo, hoy uno de los jefes policiales, Aníbal, y esto ya nos va a ampliar también Raúl, parte de la carga que había caído en aquella estancia del Tigre, que hoy es una base militar, tenía un logo característico, y ese mismo logo se encontró en este cargamento que estaba depositado en Fernando de la Mora. Los primeros detenidos son padre e hijo. ¿Me recuerda Silvio? Dubini. Dubini, sí. Padre e hijo. Fueron los primeros en ser detenidos y ahora Ciencio Amarilla y también Martínez Romero. Pero Raúl Bugarini está en la Fiscalía Antidrogas esperando la conferencia de prensa. Suponemos que va a haber una conferencia de prensa, Raúl, sí, de parte del fiscal Eduardo Roig. Que todavía no habló, digamos, sobre el operativo. Sí, exactamente. Hola, Raúl.
¿Qué tal? Buenas tardes, Aníbal, Silvio. Es así, estamos aguardando aquí la conferencia de prensa. Están anunciando que va a hablar, aún no se sabe la hora en que va a hablar el fiscal Eduardo Roy. Está en una reunión para posteriormente dar detalles acerca de este operativo, acerca de la detención de estos presuntos financistas, aparentemente, de esta mega carga que, según las investigaciones, estaba a punto ya de ir al puerto de Villeta, y de ahí el destino que iba a tomar era África. Ese iba a ser el destino final de la carga de droga, los 3.415 kilos que se incautó en Fernando de la Mora. Y estamos aguardando acá nosotros en esta unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico, recordando también a los televidentes de que ya vinieron acá Bruno Valiente Ciancio Amarilla y también Alberto Julián Martínez Romero, de 41 años. Este último fue detenido en Ciudad del Este, el primero en Barrio Jara de Asunción. Ambos se abstuvieron de declarar, no brindaron mayores detalles acerca de la detención, salieron sin dar ninguna declaración con respecto a esta investigación que está llevando a cabo, en este caso, la Unidad de Investigación Sensible, CIU, por sus siglas en inglés. También estuvieron participando de este operativo la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales, estamos hablando de la FOPE, quienes acompañaron estos procedimientos para ya derivar en la detención de estas dos personas. Y aquí estamos aguardando nosotros esta conferencia, que va a ser muy importante porque no se descartan más procedimientos y más personas implicadas en esta mega carga que fue incautada en Fernando de la Mora, compañeros. Sí, señor, estamos expectantes. De hecho, el fiscal Roy está todavía, hace un rato se reportaba que se encontraba todavía en la sede del Banco Central. Sí, con los evaluadores de Gafilat. Sí, acompañando también a la fiscal general del Estado. Y también al adjunto de la unidad antidroga, ¿verdad? Ahora, o sea, de hecho, que las unidades especializadas son las que están reportándose. Sí, ahora Raúl, ¿algún abogado que acompañó a los detenidos ante la sede fiscal? Hasta el momento no se vio a ningún abogado aquí en la zona de la unidad contra la lucha del narcotráfico. Ellos solamente se abstuvieron de declarar y rápidamente se retiraron del lugar. Tenemos entendido de que Bruno Vicente Ciancio va a ir a la unidad de antinarcóticos de la Policía Nacional, en tanto Alberto Julián Martínez Romero, de 41, iba a ir a la agrupación especializada. Bueno, estamos mostrando también imágenes de la residencia en Alto Paraná de Alberto Julián Martínez Romero, 41 años, ¿sí? En el área 1. Ahí intervino, sí. Ahí intervino el fiscal Manuel Rojas. Manuel Rojas, sí, señor. Y acá Eduardo Roig. Uh-huh. Bueno, conversábamos también. Gracias, Raúl. Estamos expectantes de cualquier otro contacto. Será así. Vamos a estar avisando cuando llegue el fiscal para poder brindarles los detalles acerca de estos procedimientos. Sí, señor. Bueno, decíamos que Blanca López conversaba también hoy con uno de los altos jefes policiales en la comandancia de la policía, el comisario general Carlos Benítez, quien justamente detallaba ese aspecto que te había comentado, Aníbal, de que la droga que se encontró Fernando de la Mora tenía las mismas características, el mismo logo, la misma marca, que se encontró de parte en la estancia del Tigre. Cargamento que se había hallado en su momento en la estancia del Tigre en el Alto Chaco. Sí, señor. En este caso, el primer detenido de esta jornada de trabajo, que fue, digamos, en Ciudad del Este, en compañía del agente fiscal Manuel Rojas. Entonces, se ha podido localizar y detener a Alberto Martínez, que ya he escuchado en algunos medios que también lo apodan el Gordo, y que tenemos las sospechas porque tiene, digamos, movimientos migratorios hacia Europa. Básicamente encontramos que era a España. Amén de hacer, digamos, los cruces que habitualmente hacen hacia el territorio brasileño y también movilizándose en la zona fronteriza, preferentemente Alto Paraná, Amambay. Es una persecución, ¿te acordarás del caso de la estancia El Tigre, el caso que habíamos denominado Yaguareté, en donde se habían incautado aproximadamente 1.400 kilos de cocaína? Se le había detenido a 4 personas en el sitio, 2 más después, totalizando 6. Entonces, es más o menos como una vinculación de aquel caso, la persecución de este caso que se denominó Cali y Cali 1. Entonces, en aquella oportunidad,
te acordarás también de que varios de los panes tenían inserto un logotipo de CNGE y que también en este procedimiento, en este operativo Cali, también hemos encontrado, amén de otros stickers, esta misma calcomanía. Como característica, ¿verdad?, de cualquier organización criminal, específicamente a los que se dedican al tráfico de estupefacientes, es bastante compleja y completa, ¿verdad?, la capacidad logística y la organización. Tienen elementos que hacen esa tarea de recepcionarlo, de colocarlo dentro, digamos, de algún sitio seguro y luego empezar a hacer el transporte de una localidad fronteriza a lo que hoy día lo están haciendo en la zona, digamos, del departamento central. Tienen esa capacidad de hacerlo. Es una estructura bastante sólida que tiene a varios elementos dentro de las diferentes células. El detenido en el barrio Jara, ¿el mismo sería el lugarteniente de alias El Gol? Sí, podríamos decir que sería el lugarteniente porque en el orden de importancia tal vez encontramos en primer lugar al Gordo, como dices, a Martínez, y tal vez dentro de ese nivel podríamos encontrar en el segundo lugar al señor Ciancio, ¿verdad? Pero como individualmente, de manera individual, Ciancio, que fue detenido aquí en Barrio Jara, es el principal, es el que sería el líder acá en la zona. Muy importante las declaraciones. No, Ciancio Amarilla era el líder acá en la zona de Capital acá y área metropolitana. Pero dentro de la estructura, sí, es Julián, Alberto Julián Martínez Romero. Sí. Es la cabeza. Aparentemente, porque él es el que registra, tiene registro migratorio de viajes a Europa incluso. Y el segundo sería entonces Bruno Vicente Ciancio Amarilla y los Dubini serían los logísticos. Sí, y googleando un poquito el nombre de Ciancio Amarilla o el apellido, aparece como representante también de una empresa agroforestal que se dedica ¿a qué rubro? Quebracho. Adivina. Quebracho. Por ahí cerca. Exportación de carbón vegetal. Ah, muy bien. Recordamos que ya otras cargas de droga. Tuvimos experiencias con carbón vegetal. Sí. El carbón vegetal del negro que se convertía en blanco. En blanco, sorpresivamente. Bueno, dejamos de lado este tema porque sí, vamos a contactar con la compañera Evelyn Velázquez, quien nos reportará acerca del hallazgo de un cadáver. Esto en la zona de Ipané. Hola, Evelyn, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? Y vamos a hablar de este llamativo caso que se dio en una zona bastante boscosa, al lado de un conocido club allí en la zona de Ipané. Estamos hablando del hallazgo de un cuerpo sin vida posterior al trabajo fiscal, policial, también llegaron hasta el sitio los familiares y a estas horas ya tenemos la identidad confirmada. Estamos hablando de Edgar Cardoso Salgueiro, un hombre de 38 años, quien residía en el barrio Santa Ana de Asunción. Puntos bastante llamativos en torno a este caso, Silvio Aníbal, porque el hombre salió de su vivienda el día martes. Ayer, por última vez, se puso en contacto con sus familiares, incluso les envió la ubicación de dónde estaba, que sería allí por la zona de Ipané. Luego ya perdieron totalmente la comunicación. Hoy, en horas de la tarde, un hombre quien estaba realizando unos trabajos allí por la zona, encontró el cadáver y presten atención a lo que nos comentaba. Vinimos a buscar cipó para nuestra decoración, yo soy decorador, y y justo cuando entramos ahí empecé a cortar y me agaché a estirar lo que corté, vi el cadáver, y primero pensamos que era un perro muerto, y después cuando más me acerqué vi su pie, y ahí le dije a la compañera, le dije, no, este es una persona, un humano, y le dije, y ella, no creo, me dijo, y más nos acercamos y ahí sí que ya era demasiado grande, me asusté yo y corriendo salimos de ahí. No sabía si avisar a la comisaría o qué hacer. Después ella me dijo, sí, tenemos que avisar. Enseguida le llamé a un amigo que está acá en la comisaría de San Isidro y me dijo, espera nomás, ya ahí se van a ir mis compañeros y eso. Y desde esa hora estamos acá, lo encontramos a las 12 del mediodía, por ahí encontramos. Todos los días a hacer caminata acá, a partir de las 4 de la tarde. Como ves, ahora ya empezaron a trotar la gente acá, cosas. Vienen señoras, iluminación es imposible, como ves, no hay vivienda, y si no hay vivienda es imposible que la ande, metan extensiones eléctricas, al menos acá, es imposible en este momento.
Luego de este aviso que dio este hombre, quien se encontraba con una señorita y estaban trabajando en la zona, agentes oficiales se acercaron hasta el punto, nos comentaron un poco cuál era el trabajo que venían realizando, teniendo en cuenta que un día antes, ayer, ya los familiares fueron hasta la comisaría porque allí obtuvieron una última ubicación, hablando de la zona de Ipané, y posterior a eso ya ningún tipo de comunicación. Ahora, ¿cómo se encontró este cuerpo? ¿Cuáles son las características? Y dos puntos fundamentales. La primera hipótesis que teníamos era de que el cuerpo estaba atado. El fiscal nos confirmó, el médico forense, el doctor Hugo Leguizamón, nos confirmó que no, que más bien las rajaduras pertenecerían a las ramas de la zona boscosa. Y otro detalle importante, sí, dos heridas de arma de fuego. Se acercaron unos familiares que le estaban buscando de Asunción, pero no dijeron que estaba haciendo denuncia. Nos dijeron que salió de su casa el día martes, 17 horas salieron de ahí. No tengo manejado esa denuncia yo. Pude terminar cuando llegué, ya no estaba así con el torso desnudo. Lo que sí, tiene una data de muerte de aproximadamente 12 a 24 horas. Y tiene algunas heridas compatibles con herida de proyectil de arma de fuego. Lo que puede constatar puede ser dos. Pues para hacer un mejor examen físico, porque las condiciones no dan acá para hacer bien. Ahí se lleva en la morgue para hacerle un mejor examen físico. Claro. En la mano, por ejemplo, no se ve lesiones de defensa, ¿sí? Así a simple vista. Tan son las lesiones que tiene en el arco superciliar derecho y las heridas en la región axilar. El proceso enfisematoso se llama. Empieza a hincharse el cuerpo. Empieza a hincharse y se por los gases. Se hincha y aparenta que está gordo, ¿verdad? Pero está hinchado nomás. Admitido a la morgue para mejor examen físico y eventualmente si tiene proyectil adentro para poder extraerlo. Puntos importantes entonces que serán de vital importancia para avanzar con esta investigación que está a cargo del fiscal Marco Amarilla. Hablamos de una zona boscosa donde no hay vecinos, evidentemente tampoco cámaras de seguridad, pero el relato que den los testigos, quienes encontraron el cadáver y por supuesto los familiares, serán importantes. Mañana entonces se realizará la autopsia pertinente por disposición del médico forense y en el transcurso de la mañana se podrá tener más novedades con respecto a este trabajo. Escuchemos lo que nos explicaba el fiscal Amarilla. Dos personas que se encontraban en la zona que estaban juntando algunos arreglos florales olieron el olor que bastante fuerte, ¿verdad? Y se acercaron al lugar pensando que era algún animal muerto y se encontraron con los restos mortales de esta persona. Posteriormente convoqué a todas las dependencias policiales y también al médico forense para que se pueda hacer la inspección de los restos de la persona y en este momento también estamos disponiendo que el cadáver sea remitido a la morgue del Ministerio Público a los efectos de que ahí se haga un análisis más exhaustivo y completo de cuáles serían la causa de la muerte y qué tipo de heridas presenta el cuerpo. Particularmente yo no divisé ningún tipo de soga ni nada de eso. Aparentemente esta persona fue asesinada y lo vinieron a lanzar en esa fosa que se encuentra en ese lugar, donde finalmente lo encontramos con sus ropas, ¿verdad? Aparentemente lo arrastraron y lo depositaron en ese lugar. Otro detalle también, Silvio Aníbal, que será muy importante para la investigación fiscal, es que en la zona por las noches, según nos comentaron, es bastante oscura, no hay iluminación. Si bien de día algunas personas van a realizar actividades al aire libre, ¿qué estaba haciendo Edgar en ese punto? Por supuesto, nosotros vamos a estar acompañando el trabajo y ver qué otras novedades tenemos luego de conocer también el resultado de la necropsia pertinente que se realizará mañana, pero estas dos heridas de bala ya nos hacen hablar evidentemente de un homicidio. Efectivamente. Bueno, Evelyn, completo el reporte desde la zona de Ipané. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. 18:15. Sé parte de la experiencia Fleming y viví un estilo de vida pleno a favor de tu bienestar y de tu futuro porque sabemos que lo más valioso es tu salud.
Fleming Medicina Prepaga te ofrece la mayor red de cobertura médica del país. Fleming, tu oportunidad de vivir intensamente a través de planes médicos integrales adaptados a tus necesidades y posibilidades. Planes familiares, individuales, corporativos y enfocados en la tercera edad. Elegí con Fleming tu plan de vida. ¿Quieres darle una vuelta a tu 2021? Ultra e Integral te traen la oportunidad de ganarte un cero kilómetro. Con tus cargas de combustibles a partir de 15.000 guaraníes o compras en nuestras tiendas Go, ya estás participando del sorteo de una Isuzu D-Max 2021 cero kilómetro. Consulta nuestras bases y condiciones y entérate de mucho más. Los jabones de tocador Coco Cavallaro están hechos 100% de aceite de almendra de coco, brindándote una protección antibacterial natural. Además de ser hipoalergénico y libre de gluten, ofrece a tu piel limpieza y el máximo cuidado sin resecarla. Ahora podés encontrarlo en una nueva presentación en estuches amigables con el medio ambiente, porque cuidar el planeta es responsabilidad de todos. Y recordá que el lavado frecuente de manos ayuda a prevenir enfermedades. Manos limpias es más salud. Un crimen que en su momento conmocionó al distrito de San Estanislao concluyó en primera instancia con una condena de 25 años para el hombre hallado culpable de un hecho de feminicidio. Se trata de Joel Colmán Zárate. Recibió esta alta pena carcelaria por haber asesinado a su ex suegra años atrás. El crimen, repetimos, había ocurrido en Santaní. La expareja del ahora condenado también resultó herida en el incidente, pero logró sobrevivir. Feminicida condenado. En febrero del 2018, Joel Colmán Zárate llegó a la casa de su expareja Ángela Mariela Caballero con sed de venganza, ya que la mujer decidió terminar con la relación. El hombre llegó a la vivienda ubicada en la compañía Tacuara de Santaní, con un cuchillo en la mano, y fue recibido por su ex-suegra, Gloria Salinas de Caballero, quien intentó evitar que llegue hasta su hija, siendo así la primera víctima de múltiples puñaladas que al final le quitaron la vida. Posteriormente, el irascible sujeto atacó a la madre de su hija, pero no consiguió asesinarla, ya que, increíblemente, la víctima se recuperó tras varias semanas de permanecer internada en terapia intensiva. Joder, Colmango dejó la joga de abeja, ojo de cutula, esa es sobrina, cutula matar a este bicho porque seguía mandando a esa sobrina, la y me ningo, pues, yo auxilié de la, oye, ¿cómo es? Pero me tipo más, pero ojo de cara. Ajá, pero hago una eco, ay, debe, porque en ojo a guinte, pues, si ahora coge y está gira, pues, está gira y ve. Pero no yendo y en pareja la. No, en cuando viví ahí en pareja, en 10 a cuándo responde, pero te imitan, pues. Pero es ojo chipio en la mitad, ¿sabes? Porque la esa sobrina, la Gloria, que hizo, pues, yo sé, ahora yo tendría que hablar de familia, esa. ¿Un presente de coge, güey? No, pues, ya, porque tiene coge, para yo no toca, güey. Porque siempre fue a guinte. A ver, no negáis si la familia de esa mamá. Oye, pues hay tres niños, porque. O me invité, no sé, pero que hay. Me invité eso. No hay por o negáis. O sea, la. Tengo por hacer la relación la. Y te quieres un tipo la. De Catuba. De Catuba, hasta inclusive me llegué esa oportunidad, esta cuñada, pero no. Después, ¿cómo lo llevo eso? Hombre, tiempo como genia. ¿Qué cerebro, verdad? ¿Qué cerebro, por lo visto, hoy quiero, hija, ella costuma la gloria, deja, usted que la costumbre, hoy costula mi tacuñato, papi, y yo veo, qué buena. Oye, defender mi mil y que tú vas estando, ¿ve costuso? Estando. Oye, ya, ¿ra? Usted voy a agarrar, yo voy a vecino, vamos a poner unos cuantos albañiles a la vecina y que te guau, llegó el socorro. Ni a Vitorina. Ah, una albañil que era la. O defendé, o así voy a agarrar, yo voy a pero ya agarrar. Luego de 3 años, el hombre fue enjuiciado por este crimen y el tribunal lo condenó a cumplir una pena de 25 años de cárcel. Joel Colmán no bajé a que la chiroga de tenía las 9:30, las 9:40 de la mañana por ahí. Hoy que cobardemente yo que la chisupe.
che pengare añe no a cuina y señor añe no ha hoy que la checo tuve a sheiku tuja a por andu chupe en aquel momento cuando che va evo ye chupe ha no ñe en veo algo che para ñe con sheiku tu sheiku tunda y pebe hablan pues y la naña defende y ese a veía a mano te digo que momento pues y la o afecta se dos partes la niña importante la niña de órgano tengo se que tu se pulmón un poco así hace hígado pero como cinco estocadas con mi otro onda y la grave solamente dos la imara ahí fui casi un mes la hospital ve se de que tu niña ya pedí que iría a Jesús Los familiares de la víctima quedaron conformes con la decisión del tribunal y esperan que el feminicida pague por su crimen sufriendo cada día en la cárcel por todo el mal y el dolor que trajo a la gente a la que supuestamente él quería. Acusada de proxenetismo se presentó. La mujer sindicada de prostituir a una niña de 14 años se presentó esta mañana a la fiscalía para ponerse a disposición del Ministerio Público. Tarcidio se abstuvo de declarar. Tarcidio Cáceres, sospechoso de participar del crimen del mecánico, se presentó ante el Ministerio Público y se abstuvo de declarar. El fiscal de la causa, abogado Julio Ortiz, lo imputó por instigación, robo agravado y homicidio doloso. Imputación y detención de policías. En Santaní, un hombre supuestamente fue torturado por policías. Días después falleció. El fiscal Rolando Ortega imputó a los uniformados y ordenó la detención de los mismos. Hallan cadáver de un hombre en Ipané. Dos heridas de bala registra el cadáver encontrado en una zona despoblada de Ipané. Familiares confirmaron que se trata de Edgar Cardoso Salgueiro, quien salió de su vivienda el pasado martes. El cuerpo será derivado a la morgue judicial para la autopsia. Estado Islámico se atribuye el ataque. La organización terrorista Estado Islámico se ha atribuido el ataque terrorista perpetrado este jueves a la entrada del aeropuerto internacional de Kabul, matando a unas 60 personas e hiriendo a más de 100, incluidos combatientes talibanes. Osmar Molina sancionado. El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol decidió dar el máximo castigo a Osmar Molinas por su expulsión en el partido ante 12 de octubre, luego de realizar un gesto obsceno. Bueno, este escándalo que se daba en la Casa Rosada en plena pandemia dura deriva en la primera imputación que afecta nada más y nada menos que al propio presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Esta tarde el fiscal federal Ramiro González imputó a Alberto Fernández y a la primera dama Fabiola Yáñez y a los demás invitados al festejo de cumpleaños del 14 de julio del año 2020 por haber incumplido las normas que prohibían hacer reuniones en plena cuarentena. Ya los medios argentinos, Silvio, sí, recuerdan a Alberto Fernández lo que decía el 22 de marzo del 2020. Y en aquel entonces decía, es un delito violar la cuarentena, es un delito, atenete las consecuencias. Y ahora él dice que en su caso no hubo ninguna violación, porque no hubo gente contagiada en la fiesta que organizó la primera dama. Ese fue su descargo, digamos, pero lo cierto y lo concreto es que aparece la primera imputación que afecta a Alberto Fernández, a la primera dama y a todos quienes han participado de aquella celebración. Y esto se da a semanas de las elecciones primarias que se celebrarán el próximo 12 de septiembre. El presidente de la Nación entonces quedó por primera vez imputado en una causa que se tramita en los tribunales de Gran Buenos Aires. Y
Y la siguiente información nos llega desde la localidad de Ipacaraí, donde trabajadores de una recicladora fueron víctimas de asalto mientras estaban cargando un camión. Varios de ellos fueron agredidos, pero aún así los delincuentes no pudieron llevarse absolutamente nada. Alrededor de las 21 horas del miércoles 25 de agosto pasado, cuatro hombres armados irrumpieron en esta recicladora ubicada aquí en el barrio Santa Rosa de la ciudad de Ipacaraí. Redujeron a golpes a los empleados e intentaron ingresar a la oficina administrativa. Sin embargo, no lo lograron, por lo que escaparon sin llevarse absolutamente nada. Tres minutos máximo. ¿A qué hora por ahí llegaron? Es las 9:10, llegué acá. ¿De la noche? Sí, de la noche. ¿Ayer pasó esto? Ayer, apenas terminamos la carga, nos estamos cargando ya y de repente llega. O sea, que se estaba haciendo ese mismo trabajo que están haciendo ahora. El mismo trabajo todos los días. Y justito cuando él ya se iba a ir, llegó. Y yo estaba ahí en la vecina y de repente ella corrió todo de ahí, entonces yo me encerré ahí en la vecina. ¿Cuánto llegaron y a bordo de qué por ahí? Y la verdad, yo no le he visto su vehículo. Yo estaba ahí en la oficina nomás y cuando ellos corrieron todo, yo me encerré ya. He visto una persona que estaba capuchada y después yo no. O sea que uno lo que entró acá. Uno lo que entró acá y que fue violento también y de afuera yo no le he visto. Pero no pudo entrar porque vos estabas llaveado en tu oficina. Sí, yo ya me llavé, entonces se tiene doble puerta, llavé de la puerta y. Pero he visto. Pues la ventanita. ¿No te apuntó con arma? No, se fue a mirar ahí y yo me escondí ahí en la oscuridad. O sea que de este lado, acá sí. Donde se hace, me imagino, el pago, el cobro, él viene para ver si vos estás. Ahí se fue a mirar, entonces yo me escondí ahí el costado, apagué la luz y estaba oscuro, entonces no me dio nada. ¿Pero intentó derribar la puerta con la mano? Intentó patear, pero no, pero y no pudo. No se pudo. Pero entonces los otros muchachos se corrieron todo por ahí. Se fue a buscar y después de repente ya salió otra vez. ¿Y los otros que estaban agrediendo, entre cuántos más o menos le agredieron a el empleado? Y allá afuera a todas tres personas le agredieron. ¿Cuántos choferes estaban en ese momento, don Isidoro? Y uno el chofer y otro el ayudante y nosotros que estábamos acá también ayudando y le estaba ayudando al chofer. ¿Estaban entre muchos también? ¿No? Estaban nosotros entre muchos, estaban. Pero los otros estaban todos armados, pues. Sí, estaban armados y se quedó tres ahí afuera y los otros corriendo todos hacia adentro y se escondieron todos entre la bolsa. Yo creo que le rompió a uno la cabeza, don Isidoro. Sí, le rompió el ayudante del chofer. ¿Se resistió que hubo un forcejeo? Y no sé si eso le conoce a él o qué, porque de repente directo luego se fue a golpearle a esa persona. Según el encargado de esta recicladora, esta sería la primera vez que él y los demás empleados resultan ser víctimas de estos tipos de asaltantes que probablemente manejaban una información errónea. De todos modos, la policía trabaja en la obtención de imágenes de circuito cerrado para identificar a estos delincuentes. Hablamos de un procedimiento de la División Microtráfico de la SENAD que se registró en la zona de Villarrica, departamento del Guairá. Un joven de 23 años, funcionario del Ministerio Público, fue detenido como sospechoso de distribuir cocaína al menudeo en esa zona del Guairá, de acuerdo al reporte de la Secretaría Nacional Antidrogas. Se allanó la vivienda de Carlos Andrés Díaz Brites, 23 años, un joven que es funcionario de la Fiscalía de Villarrica. Hay que decir que se encontró en su poder un bolso con varias dosis de presunta cocaína en paquetes de polietileno y también se incautó una balanza digital. El ministro del Interior, Arnaldo Yucio, en su comunicación vía Twitter, señaló que hoy, dice, me reuní con el comandante de la policía, el comisario general Luis Arias, y posteriormente con el ingeniero César Luna del Consejo de Seguridad, para interiorizarme sobre las denuncias difundidas que señalan el mal uso de recursos de combustible de la policía.
con el objetivo de delinear acciones. Entonces, reporta el ministro del Interior la reunión sobre este posible nuevo escándalo en la distribución de tarjetas de combustibles que salpica a varios efectivos de la Policía Nacional con altos cargos incluso en reparticiones claves del organismo de seguridad interna de nuestro país. Y hablamos de Dalma. Ella es una joven con un síndrome poco usual, hay que decir. Los médicos no le daban muchas chances de vida. Sin embargo, con ayuda de su familia, continúa ella luchando. Decidieron vender churros para mantenerla, pero esto no es suficiente, lógicamente, por lo que apelan a la solidaridad de la ciudadanía. Dalmita es el motor y el ángel guardián de la familia, así describe a su hermana Zeine García, quien ante la difícil situación se ingeniaron y pese a que las ventas son diarias, las necesidades de Dalma son demasiadas. Yo soy peluquera, yo soy de profesión peluquera, pero con el tema de la pandemia tuve que innovar, tuve que reinventarme. Entonces surgió también el tema de que mi hermanita y mi mamá están conmigo, de una hermana especial, y para mí ella es mi angelito de la guarda. Entonces dije yo, ¿qué podía hacer para poder generar plata y todo eso? Entonces surgió el tema de los churros y empezamos a buscar el nombre de qué. Y como ella es la que, yo creo que por medio de ella soy bendecida, entonces le pusimos Churros Dalma. Entonces por eso, ella es mi musa, inspiración por ahí, porque todos los días tengo que pelear para que ella pueda tener sus cosas, tener yogur, leche, ella usa pañal y totalmente independiente ya de mí. Y eso es lo que hizo para que nos doy. Tengo dos criaturas también aparte. Y gracias a Dios que conseguimos como reinventarme. Gracias a mi compañero, ¿verdad? Que me apoya y estamos acá los dos peleando. Dalma nació con el síndrome de Cornelia de Lange, una condición que hace de su desarrollo completamente diferente. Ña Edith, con un amor único de madre, debe estar al pendiente de su atención día y noche. Que lo único que ella me decía es que no me ilusione mucho por ella, porque ella máximo iba a vivir 3 años. Así lo me dijo, crudamente luego me dijeron, y yo luché y acá estamos. Gracias a Dios estamos aquí todavía. Y ojalá que por más años. Y el día a día con ella no es fácil, porque ella es especial, ella depende prácticamente de mí y yo no puedo trabajar y necesito la ayuda de alguien que me pueda ayudar con pañal. Por ejemplo, ella usa pañal, pañal grande, adulto por ejemplo también ella usa, porque yo le pongo a la noche también ese para que no se moje todo, porque ella toma mucho jugo, mucho líquido, y eso le pongo yo a ella. La venta de churros sigue creciendo y prácticamente todo lo recaudado va para Dalmita. Hay días que las ventas son escasas, por lo que piden el apoyo de la ciudadanía. Y a veces vendemos 200, 230. Depende de del clima, porque cuando hace frío es lo que la gente busca mucho, las cosas dulces. Pero cuando hace calor ya baja. Y ahí es donde nosotros empezamos a tambalear. Por eso es que estaba pidiendo yo ayuda para que podría, si hay alguna gente que pueda ayudarnos con el tema de mi hermana. Y también para que nos sigan dando trabajo, ¿verdad? Para que siempre estén comprando. Porque, para que conozcan el negocio, ¿verdad? Para que conozcan el negocio y sepan, ¿verdad?, de que hay detrás de este negocio. Que depende de este negocio. Si querés degustar de un delicioso churro y así ayudar a la causa de Dalma, podés acercarte hasta el puestito que la familia alquila en la ciudad de San Antonio, o bien contactarte al número 0982-199-337.